Buenos días, Gonzalo. Bueno, Hola. la primera, como siempre, ¿cómo ha ido la semana? ¿Están todos los chicos bien o hay algún problema? Bueno, sí, la semana ha ido bien en cuanto a la calidad del trabajo. Hemos tenido ahí dos percances físicos con Nacho y con Alex Galán. Nacho tuvo una contusión muy fuerte en la rodilla que le impidió trabajar con normalidad. Afortunadamente, las pruebas descartaron cualquier lesión meniscal, esto que era donde él se resentía. Y Galán, pues pasando un bloqueo, se le fue un poquito el hombro hacia atrás y también está ahí un poco molesto. Hoy vamos a ver qué puede entrenar, vamos a ver qué podemos hacer. Pero son golpes no Sí, incapacitantes, digamos. el de Nacho sí, es un golpe, nada, va a estar, no estará al 100% porque tiene un edema, le limita un poquito, tiene dolor, pero bueno, estará y Alejandro, bueno, pues eso, vamos a ver cómo voy en el entrenamiento. ¿Y de cabeza cómo está el equipo, Gonzalo? Porque evidentemente van Sí. 4 jornadas, solo llevas un partido ganado. No sé si uno tiene ahí el come-coco funcionando más tiempo de lo que todos desearíamos. Bueno, como Coco hay que tenerlo ganando o perdiendo, no, no, lo que tenemos que evaluar, como siempre os digo, es la calidad del juego. Bien, el equipo mentalmente, pues estamos con muchas ganas de refrendar con un resultado, pues todo el trabajo que llevamos acumulado, todo el trabajo de la semana, el equipo está animado. Muchas veces donde mides un poco el estado del equipo es en el primer día post, ¿no? En el primer entrenamiento que tienes después del partido, en cómo los jugadores han analizado el partido, si lo han analizado de una forma parecida o diferente a cómo lo hacemos los entrenadores. Y ahí pues seguimos todos en el mismo camino, todos muy animados, hay pocas certezas en la vida, pero sí os diría con la certeza de que el camino es el correcto, de que estamos haciendo las cosas bien, que podemos hacerlas mejor y que podemos jugar mucho mejor en defensa y en ataque, pero el cómo queremos hacer las cosas está claro y yo creo que los jugadores. Pues después el otro día, a pesar de haber perdido el partido, pues estamos todos un poco con la sensación de que vamos en el camino correcto. Hay que, pues, digamos, conseguir refrendar con un resultado bueno, con un partido bueno desde el principio y con una victoria, pues consolidar la buena línea que llevamos, ¿no? Y pase lo que pase, continuar en la buena línea. Ahora que decías que, bueno, tratáis de saber, de conocer si ellos ven como vosotros, como el cuerpo técnico, un poco lo que ha sucedido en el partido, lo bueno y lo malo. Sí. En ese sentido, cuando tenéis esas charlas o esos análisis post-partido, pues tú le das voz a los chicos, digo, Sí, a ver, alguien que claro. quiera decir algo, porque a lo mejor a mí se me ha Sí. escapado algo, pues lo que sea, Nacho, o Sí. Pepito, o Menganito, dime lo que piensas tú. Sí, bueno, yo hago al revés. Primero les escucho a ellos y luego les digo yo lo que pienso, ¿no? Sí, claro. Es que date cuenta que tenemos algunos jugadores con mucha experiencia en el baloncesto, muchos partidos, muchas situaciones y luego que cada jugador ve las cosas desde una perspectiva diferente a la de los entrenadores, ¿no? En ese sentido, bueno, pues sí, hablamos mucho, hablan mucho entre ellos, mucho, después de los partidos, en los entrenamientos, generamos en el entrenamiento los espacios en los que ellos se tengan que comunicar, ¿no? Y además, como yo os dije muchas veces, es un equipo que quiere, ¿no? Que ellos hablan mucho entre ellos, etc. Y entonces sí, sí es cierto que su opinión nos interesa mucho, ¿no? Cómo ven ellos las cosas, ¿no? No solamente que yo les diga o que les digamos los entrenadores o esto, el vídeo y esto. Tiene que haber un poco esa, bueno, que compartamos todos y que al final lleguemos a una conclusión y decir, mira, esto es lo que ha pasado, esto es lo que necesitamos mejorar y por aquí tenemos que continuar. Y ahí vamos al 100%, vamos todos juntos. Ayer me decía Sergi, por ejemplo, ¿no? Que quizás contra Burgos sí se hizo el otro día algo que él, en algún momento en otros, en los anteriores partidos, había echado un poco de menos, ¿no? Que era el salir a mandar el hombro, ¿no? A decir, oye, nosotros vamos a Sí. jugar a esto, a ver si nos da para ganar, que no dio por poco el otro día, Sí. pero que salir a ser el protagonista del partido, ¿no? A imponer un poco el estilo y el juego. Sí, es cierto, sí, es cierto. Y eso hay las maneras de conseguirlo, pues son, primero, teniendo un nivel defensivo alto, teniendo un nivel, ya no solo un nivel defensivo alto, sino tener ciertas iniciativas en el juego defensivo. Algo tan sencillo como presionar el balón, romper una línea de pase clave, que al equipo rival le cueste enlazar conceptos con el mano a mano, por ejemplo, con el juego dentro fuera. Estas cosas, si tú tomas iniciativas defensivas, ahí ya ganas una partida, ¿no?
Bueno, con el trabajo del rebote y luego, sobre todo, desde el punto de vista ofensivo, que el equipo rival no te lleve a desordenarte ni a jugar cosas que no quieres jugar. Y yo creo que el otro día tuvimos mucha paciencia. El número de asistencias habla ya no solo de la tendencia del equipo de querer pasarse el balón, porque al final pasarte el balón tienes que pasar con un. No, eso no se trata de pasa el balón, mueve el balón, eso no sirve para nada. Tienes que ponerlo en el lugar donde has ganado la ventaja, ¿no? Y esos detalles son los que te hacen, entre comillas, dominar un partido. Y eso es lo que queremos continuar, porque nosotros nuestra forma de defender no es pasiva, no es reactiva, ¿no? Sino que queremos nosotros poner ese ritmo defensivo alto, a veces somos capaces y a veces no. También queremos dominar el ritmo y queremos dominar el rebote y queremos tener paciencia en ataque, porque cuando el equipo rival no te lleva a jugar como ellos quieren, sino que tú eres capaz de jugar las ventajas que tú buscas, ahí también dominas el ritmo ofensivo. Y de eso, seguramente se refería a eso, Sergio, porque esas son las maneras de mandar en un partido, y estoy muy de acuerdo con eso. Luego, que bueno, siempre se dice, y es verdad, ¿no?, que en un partido hay muchas pequeñas batallas. Y a mí, personalmente, el otro día, por ejemplo, me gustó el pique, que se dieron unas buenas hostias, con perdón, Galán y Dani Díez, ¿no? Pues saber Claro. que eso, te vas a encontrar mucho y que hay que estar preparado para ello y ir sin Sin duda. ningún complejo. Sin duda, sin duda. El baloncesto, siendo un deporte colectivo, tiene una parte grande de batalla individual, ¿no? Es decir, bloquear un rebote tuyo contra tú contra otro es una batalla individual, ¿no? Controlar uno contra uno muchas veces es una batalla individual. Y picarte también, demostrar ese carácter, a mí me encanta eso. ¿Qué nos cuentas de Valladolid? Que viene también de jugar partido en 3 semanas, que bueno, se Sí. acaba escapando al final ante otro equipo que está haciendo un buen arranque de temporada como Sí. Zamora. Sí. Tienen problemas en el juego interior por las lesiones de dos jugadores. ¿Qué Sí. Valladolid de Lolo Encinas dibujas y Sí. esperas mañana? Bueno, ellos, efectivamente, como tú dices, las bajas que tienen en el juego interior les condicionan un poco en el sentido de que, pues Rocitis, digamos que es el 5 que juega un montón de tiempo, porque es el 5-5. Y nosotros hemos preparado el partido un poco con los dos escenarios, ¿no? Con cuando juegan con un 5-5 puro de verdad, o cuando pasen jugadores que no juegan de 5 al puesto de 5 como han hecho otras veces, ¿no? Y en esos dos escenarios nos vamos a manejar, ¿no? Eso va a ser, yo creo que va a ser una parte importante. Y luego ellos son un equipo que tiene jugadores muy peligrosos en el tiro de larga y media distancia, tienen muchos jugadores que generan desde el dribbling, que generan desde el pull-up, ¿no? Eso, repito, tanto en situaciones de mano a mano como de pick and roll, como de unos contra unos, tienen muy buenos tiradores en las alas, en el puesto 2-3. Y entonces nosotros, bueno, pues con los conceptos defensivos que tenemos y con el planteamiento de partido con el que vamos ahí, pues vamos a intentar frenarles esos puntos débiles, o sea, esos puntos fuertes, e intentar aprovechar, pues como tú bien dices, esos puntos débiles, ¿no? Que pueden tener, como pueden ser las bajas en el juego interior, por ejemplo. Gonzalo, que sea, probablemente mucho simplificar, pero dirías que está faltando dos cosas que normalmente son muy importantes. Uno es continuidad en el juego y equilibrio. Sí, es mucho simplificar, pero sí. Sí, continuidad, sí, porque ya os comenté varias veces que tenemos que ser capaces de alargar los buenos momentos de juego y de acortar los malos momentos. Es decir, que cuando jugamos dos posesiones ofensivas en las cuales no tenemos el orden que queremos o no llegamos a donde queremos, la tercera sí que tiene que ser la posesión en la que saquemos el tiro que queramos, ¿no? Eso es un poco la continuidad ofensiva. Y en defensa, pues exactamente lo mismo, ¿no? Si es cierto que necesitamos tener un poco de continuidad, eso te lo da el tiempo, eso te lo da el conocernos, eso te lo da, pues eso, el asentarnos como grupo, como equipo. Y después, en cuanto a equilibrio, entiendo que te refieres a equilibrio dentro-fuera o defensa-ataque, ¿o qué te Básicamente refieres? defensa-ataque y sobre todo defensa, porque a lo mejor lo comentaba también esta semana pasada con la anterior, con Nacho Varela, ¿no? Quiero decir, pues a lo mejor hay días que en ataque, no sé, pero la defensa es la que te tiene que dar, bueno, lo que se suele decir siempre, ¿no? Aquello de lo que tiene que ver más con la voluntad y no con el Sí, talento y todas estas cosas. sí. Entonces, al final, si tú, pues eso, en ataque hay discontinuidades o no das. No consigues coger el golpe de pedal, si vale, si biciclismo. Donde puedes aprender, donde lo que te queda es tratar de compensar eso, pues ahogando al rival. Y por Sí. ahí también está habiendo problemas. Bueno, ahogando o defendiendo, son dos cosas distintas, porque a veces se confunde. A ver, a veces podemos pensar Que no te que. metan.
¿Cómo? Que no te metan, básicamente. Será, eso es lo que queremos todos. Que podemos entrar en una discusión semántica, sí. Lo que quieras. A lo que me refiero es que tú, por ejemplo, a veces tú estás presionando muchísimo y dices, ostras, qué bien defensa, qué bien están presionando. Y por presionar te tiran una puerta atrás, un tío mete una bandeja y dices tú, estamos defendiendo bien, ¿no? No. No nos estamos defendiendo bien porque estábamos presionando el balón, pero luego no había nadie que protegiera. Entonces, la defensa, podemos hablar un montón de equilibrio, pero sé a qué te refieres. Sí, sí tenemos que tener más continuidad en el sentido de ser capaces de romper situaciones del rival, de evitar que ellos consigan tiros que quieren, de forzar las otras cosas. La semana pasada yo creo que lo conseguimos muchas veces. Si te fijas, ellos nos meten 5 triples que son absolutamente... Dices, no tenemos nada que hacer. O sea, Almazán nos mete un triple a tablero, nos meten 2 triples más cerca de medio campo que la línea de 3, otro que nos meten defendido en final de posesión. Puedes defender bien y que te metan. Pero bueno, es otro tema. Sí, estoy de acuerdo contigo. Tenemos que defender más y mejor y más tiempo. Y podemos hacerlo. La última, David. Quieres o no, bueno, el balance de resultados no es bueno, hay cierto ruido, hay preocupación. Todo eso, ¿cómo os llega al vestuario? ¿Cómo lo gestionáis? Pues no, es que yo no hablo de ello, de eso, con los jugadores, no sé qué es. Es que no sé qué es el ruido ni nada, porque yo ya te digo, ni sigo redes, ni leo prensa, nada. Nada, o sea, no me entero de nada. De vez en cuando me viene algún amigo, oye, ¿viste? No sé quién dijo. Ni lo sé, ni me interesa. Y los jugadores no lo sé, no hablo con ellos. Es decir, dentro de lo que es el equipo, solo hablamos de lo que tenemos que mejorar y lo que tenemos que hacer. No... ¿Sabes? No, yo no vine el lunes y dije, oye, tíos, en Valladolid tenemos que ganar sí o sí. O, bueno, ya sabéis que vamos mal, la gente está hablando. Nosotros queremos ganar porque queremos tener buenos resultados. No para acallar un rum-rum o eso, no, ¿sabes? No, a lo mejor lo planteo mal. Sí. Bueno, evidentemente, una cosa que quiero decir, ese desencanto de la gente o de la afición es una realidad. No sé, sí. A qué me refieres, es decir, si eso de alguna manera os llega... Y ante eso, sí. Evidentemente que todo el mundo quiere ganar por... Sí. Pero no por acallar, ni por... Porque todo el mundo lo que quiere es estar lo más cerca posible. Claro, no, por eso yo... Eso, los jugadores, los técnicos, sí. La gente, sí. Todo el mundo, ahí no hay debate. Sí. Con toda seguridad. Con toda seguridad. Sí. Me refiero en el otro, pues eso, pues ves que a lo mejor que se apaga un poquito la llama, ¿no? O que se empezó con mucha ilusión y ahora mismo, pues esos índices han bajado. Eso es indiscutible. Pues no. No lo puedo discutir porque no lo sé. No entro, es que no sé, no. Y además, no quiero, o sea, no entro a valorar porque es que no, yo creo que no. ¿Qué es lo que depende de mí? Entrenar bien al equipo y que juguemos mejor y que ganemos partidos. Lo demás que no depende de mí, ni me preocupa, ni me interesa, ni le presto atención. Bueno, yo un poquito en la línea de lo que estuvimos hablando ahora todo este tiempo. Entiendo que al final lo que falta un poquito es cohesión del equipo, a lo mejor en el sentido de que al final recapacitando la plantilla es totalmente nueva, porque al final el único jugador del año pasado aún está llegando. Sí. Entonces, un poquito hablando con Millán, lo que me decía es que aún falta un poquito de tiempo, de paciencia, de conocerse a los jugadores, porque son todos nuevos en un nuevo equipo. Y es un poco saber si compartes un poco eso, aunque el deporte no espera a nadie. Claro. Claro, las cosas no se consiguen de la noche a la mañana. Cohesión, cohesión desde el punto de vista técnico y táctico, porque con cohesión como equipo, en estos años que llevo aquí, pues me cuesta mucho pensar en un equipo, en un grupo de gente que tengan tan buena relación entre ellos como el de este año. Es muy difícil de encontrar. Pero lo que tú dices, sí, coordinación entre ellos, claro, es que las cosas llevan su tiempo. Y yo sé que el deporte no es así, y los resultados, eso, soy consciente de eso, ¿eh? Pero claro, si se quiere jugar al baloncesto bien, pues hay que... Se necesita tiempo, sí, es cierto. Nosotros queremos apurar las cosas, porque obviamente todo el mundo, todos queremos ganar. Pero hemos elegido el camino, que probablemente eligen todos, ¿no? Que es el de jugar bien. Yo sé en lo que me centro y sé en lo que les digo siempre. Tenemos que jugar mejor, y entonces ahí ya centramos las cosas, ¿no? Pues esto hay que defenderlo mejor, esta situación hay que atacarla mejor, esta defensa hay que leerla mejor... Nuestra mentalidad es buena porque el otro día tenemos el partido medio perdido 4 veces y lo levantamos 4 veces, ¿no? Es decir, todas estas cosas que te ayudan a ser mejores, hay cosas que tenemos y cosas que necesitamos trabajar. Y bueno, tenemos que hacerlo quizá más rápido porque es cierto que los resultados se apremian, es una realidad. Y lo último por mi parte, en este sentido,
¿Crees que entonces el Obradoiro, dentro de este, entre comillas, hándicap, por decir algo nuevo, que sea todo nuevo, veremos más bien el juego más o menos que queréis hacer bien definido y que ya en su pleno esplendor, pasadas unas cuantas jornadas, a ser el equipo, entre comillas, que parece ser? Sí, el juego del equipo en su pleno esplendor lleva meses hacerlo. Yo no sé si tenemos tanto tiempo para eso, pero es que no se trata... No se trata de conseguir el máximo esplendor del equipo, se trata, y lo repito y lo repetiré hasta la saciedad, de ser un poco mejores, mañana que hoy, y hoy que ayer. Es que eso es el camino. Luego podemos decir lo que queramos o podemos opinar lo que queramos, pero la realidad del deporte es que el objetivo real, tangible, de todo deportista y de todo entrenador es ser un poco mejor cada día. Si tu nivel regular te da para ganar, perfecto. Pero si para ganar necesitas un nivel bueno, pues tienes que estar a nivel bueno. Y mañana a nivel mejor. Y eso no depende de los rivales, ni depende, depende de nosotros. Y es en lo que nos centramos todos los días, en jugar mejor cada día, en ataque y en defensa. Porque las otras cosas que necesitas para ganar, las tienes en el sentido de que el grupo está bien, de que el grupo trabaja unido, de que tenemos un ambiente positivo, esas cosas que te ayudan a competir bien y a ganar las tienes. Pero tenemos que jugar mejor, es lo que os digo siempre, que cada día un poco mejor, ese es el camino.